Cuéntate desde fuera a protestar. Tranquilidad. ¡Felices fiestas! ¿Dónde estabas? ¡Felices fiestas, bueno, cariño! ¿Dónde estabas? Estar? Estaba Alina vendo a iluminación que puñaron este ano na cofradía. ¡Qué chulada, por favor! ¡Qué iluminación lle meteron a cofradía! A de Vigo, sopa de sobre ao lado de esquina. ¡Espectacular! Paco. Tú viste eso como alumbra rojos, amarillos. Espectacular. Era lume, Paco. A cofradía está ardendo desde onte, Paco. ¿Y quién le plantaría lume, Paquiño, por favor, que se vos está indo das mans o tema este das inocentadas, coño. Claro, Home, por lo menos avisara de eso a presidente que salira do edificio. ¡Ay, arambar! ¡Home! Vale. ¡Vamos! ¡Para, hombre! Como dixo Íñigo Nieva, hai que ter humor. Humor, ay, hombre, hai que ter humor. Ay, que estánse perdendo as tradicións do humor, hombre. Falando de tradicións, foste buscar a comida de tua nai? Miña nai. Que lle fixeche a miña nai? Pero tú pa que te metes con ela? Que me meto de que pa? Unha señora de 175 anos. Pero tú pa que te metes con ela? Que me metín eu con ela? Está cunha depresión. De que? Estou lle dando tanto chocolate. Algo lle dixeche. Está moi algo lle dixeche. Que lle dixeche? Dixenlle outro día, dixenlle que era como a niebla, na máis. Como a niebla. Pero tú que lle dixeche exactamente? Exactamente que lle dixeche? Eu dixenlle eu. Miña sogra, usted é igual que a niebla. Cando se levanta e se vai, queda o día precioso. Non me extraña, non me extraña que lle queira máis a outra nora ese que vende droga, non me extraña. É poesía, Paco, é poesía. Poesía, sí, poesía. Pois é la mina, que non che ten rencor ningún. Que trouxo aquí un menú especial pa fin de ano. O sea, as obras de Nochebuena. Non exactamente, sí, exactamente. Home, efectivamente. Turrón blando derretido, home, por favor. Non é derretido, este turrón blando, non sei por qué, suda como a un bailarín do combo dominicano. Que tal? Está bom. No, come-o. Come-o, come-o que ela non come. Non come? No, porque ten medo a engordar. Entón, ela non come. Come-o tú. Come, come. No, ela non come. La mete na boca, chupa e volve. Te tires. Non te tires, Antonia, que cando morra eu vas ter que duchala tú. Que asco, por favor, Paco. Menos mal que deixe de ensalada feita onta a noite, madre ensalada, mía. Ensalada, me cago na marbeña que ensalada. Joder. Falando de ensalada, o teu fillo, digo teu fillo porque meu non é fun a desapuntalo, xa o registro, Dixeñe, o desapunte me dai a bichería esa toda. ¿Dónde vai a estar? ¿Dónde vai? Dime. A ver, ¿dónde está? No, dime tú, ¿dónde a está? A ver. Dime tú. Sorpresa, dime tú, está na está. Cama. Durmindo, non? 3 da tarde, 37 anos, e dormindo ás 3 da tarde, xa se debeu levantar hasta o Mar Montes, me cago. E o tipo aí facendo os terpos. Paco! Deixo a dormir porque está de vacacións. De vacacións. De vacacións está Pedro Sánchez. Él non sabe nin en que día vive. Bueno. Non sabe, dá igual, todo. O ano pasado, por julio, cando estábamos na procesión da Virxe do Carmen. Julio, procesión da Virxe do Carmen. Sí. E díceme el papá, feliz ano. Aí está. Aí viene el caimán. Paco. Teñamos as festas en paz. Sí, o que dixo Noche de Paz non tiña nin fillos nin cuñaos. Xa cho digo agora.
Buenos días, princesa. Buenos ¿Qué días. Tal durmió su señoría? Pensé que no te levantabas hasta el año que ven, ya. Incluso para mí, dormir un año entero es complicado. No te digo que no saben en qué día está. ¡Que quedan dos días para que se acabe el año! ¡Dos días! Ay, dos o tres días puedo ir a dormir perfectamente. Da igual. Nada, paso. Paso. Vou dormir. ¿Eh? Vou dormir. ¿Cómo que vas a dormir? ¿Cómo vas a ir a dormir? Para ir a dormir habrá que despertar antes. Ainda ten sus ollos pechados. Dios. Bueno, mejor, señor, una persona que se levanta dos horas antes de despertar. ¿Te parece normal esto? Josiño, pasado mañán é fin de ano. ¿Qué quieres que Trae te prepare? Trae que salado que pensé que voy a comer una mierda esto y tú no. Son sketch, pero chupas la ensalada, ¿eh? Luego que pedir. A él. Él dice, como no ensayo, no me votaron, igual no se acuerdan de mí. Tú chupas y comes esta mierda como los demás, ¿eh? Loco. Eso ahí interpretando, ¿eh, loco? Hasta este no tú, bueno. Aquí si somos actores, somos todos actores. A ver, Josiño, ¿qué quieres que te faja de cenar para fin de año? A ver, ¿qué quieres? Dame igual. ¡Dale igual! A él dale todo igual, como a Maluma, baby. A él dale igual. A ver. Dale igual. Josiño. Dale igual. Dale igual. Pero con esa actitud, va a pasar muy mal las orgías. Te voy tu cuidado. ¡Ay, tu risa, Antonio! Pero a ver, Josiño, habrá algo que te apeteza. ¿Qué huevo? No, no, a ver, di. Que me da igual, total, no voy a cenar aquí. No, no voy a cenar aquí, voy a cenar en la cama. Claro, en la cama. ¿Qué tío, qué cojones tiene? Voy a cenar en la cama. Yo por una parte admiro, ¿eh? También te digo una cosa, impresionante. ¿Cómo que en la cama? Nos vamos a ir de pasar el fin de año a Canarias. ¿Molesta echar letras en la boca o qué? Que no te entendí nada, ¿qué dices? Que nos vamos a ir pasar el fin de año a Canarias. Yo tengo pasaporte para ir a Canarias. No hace falta, Pac. Pero nos que nos. Nos que somos nos. A mi familia me seu. Pero, Josiño, a tu familia somos nos. Parece que no. Parece que no. A mí tampoco me parecía, que estoy hablando con Xamarín, estoy hablando con Xamarín igual. Pareceme que no. Pero, Josiño. Pero vamos a ver. ¿Pero a quién llamas tu familia, Josiño? Pero tú, ¿a quién llamas tú a tu familia? A mi mujer y a mis hijos. Hostia, cae un cedo gordo, ¿eh? Vamos a ver un momento. Pero, vamos a ver. ¿Desde cuándo te has tenido mujer y hijos, Josiño? Desde 10 años. ¿Cómo desde 10 años? ¿Pero dónde viven? ¿Dónde están viviendo? En mi habitación. A ver, para un momento. A ver, Josiño, por favor, ¿eh? ¿Le van 10 años viviendo a tu mujer y a tus hijos en tu habitación? Sí, ellos son dos coreanos que trabajan en un barco en Ribeira.
Señor Canduqueiras, lévame de aquí, por favor. Pero vamos a ver. Pero como vas ter os teus fillos e a túa muller e a dous coreanos na túa habitación durante 10 anos e nos non enterarmos? Claro. Pero se nunca vades á miña habitación. Pero cantos fillos tes? Cantos fillos tes? Solo dous. Ah, solo dous. Ah, perdona. Solo dous. Xa tes o doble que min. No. Ostras. Dice... Solo dous. Solo dous, dice tipo. Pois xa tes o doble de fillos que teño eu. É mitad que Sergio Ramos. Bueno, e Sergio Ramos creo que non ten dous coreanos que traballen nun barco de Ribeira, tampouco. Bueno, xa está, Josiño, isto é unha atrapallada destas das túas, non? Seamos serios un pouco, me cago na mar. Por que nunca me tomades en serio? Pero como te vamos tomar en serio, Josiño, como te vamos tomar en serio esa burrada que tens muller e fillos, por favor. Eso, por moito que digas tú, si non lo veo, non lo creo. Fillos, vide coñecer aos abuelos. Niños, da de comer, come el todo. A ti parece normal. Pero non se parece nada a ti, eh? Nada de nada de nada, xa te digo agora. Ai, que feitiño, que guapiño, é verdad? Estou yo dicindo, que non se parece nada a él. Estou yo dicindo, Nada de nada, Pero, Josiño, aquí solo hai un, ti non xa que tiñas dous. Sí. O outro será como a él, o outro igual se parece a él. Claro, o outro igual se parece, está na cama. Pode ser, perfectamente. Netos, vale? Josiño, por favor, chama a outro que quero velo, Chama a outro aí, veña. Paquiño! Este sí que sí, Como se parece ao difunto de meu pai. Espectacular, Hola. Que tal? Ben. Pues te pareces moito a min, Non lo puedo ver delante. Pois abre os ollos, con que man queres que chupabile? Con esto ou con esto? Chaval. Señor, aquí lo tienes. Capitán Pescanova. Loco. Vaya ricura, Vaya neto que temos, Maravilla, Dios mío. Vete por arriba que xa están criadiños, pues Dios mío. Espectacular. O que aforramos. Non houve que pagar nin bautizo, nin primeira comunión, nin darlles a paga, Estos netos veñen con carácter retroactivo. Molestan as palabras na boca. Que veñen? Con carácter retroactivo. Sendo fillos teus, extrañame que veñan con carácter. Eso é o que me extraña a mí xa directamente. Que quer dicir? Que quer dicir con carácter retroactivo? Que hai que pagar todos os gastos que tuvemos con eles hasta ahora. Bueno, non pasa nada, Paco. Son os nosos netos e non pasa nada. Pájase e apunto, aló. Ostras, a abuela, ta abuela está chalada con vos, Os netos son que pagan parte, aló. Me cago en la mar. Toma, dalle oi. O fin, no, fial, vendimos aqueles paquetes que... Toma. Trae pa aquí, aló, ojo. Mira unha cousa, aló, a nai. Que? A nai? Non te metas aí, non te metas aí. Por que non me metes? Non te das cuento? De que? A nai, que nai? A nai, do rapaz? Non hai. Sería in vitro cerámica.
¿Qué me trocerá? In vitro será. Que Dios el solo sin madre. ¿Qué estás a inventar? In vitro. Las primeras palabras que dijeron los chavales fueron papá pajero. Bueno. Que sí que da teñe, igual. Que sí que teñen mai. Damos cartos que yo voy a llevar. No. Si hay nai, no hay cartos hasta que coñezamos a nai, ¿eh? Verdad. ¿Dónde está nai? ¡Toñita! ¡Toñita! ¡Pero qué estampa tan bonita! ¡Bien, Josiño, bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡No! Ay, ay, ¡mira, qué, por favor! ¡Os cuatro casi todos guapos! ¡Es guapa, eh! ¡Es guapa, guapa! Sí, bueno, a ver, no sé qué se dedicará, claro. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Miss Dinamarca. Pero eso aquí no vale para nada, Josiño. Dis tú, siempre dices que hay que tener un título. ¡Coño, hay que tener un título! A ver, Marcos. Tengo un título, pero acabo ya tengo un título. Mi Dinamarca es mi Dinamarca. Claro. Usted lo va a pasar... Enténdeme, don Gallego. Sí. ¿Sabes, tí? Lo va a pasar bien en Galicia. Hay hasta mis vacas, imagínense, mi Dinamarca. Qué bueno. Fala tú con él, porque yo... Pues yo voy a decir una cosa, yo siempre confié en ti toda mi vida. Yo sabía que iba a ser capaz de formar esta familia. Una familia como ha debido, sí, con niños preciosos, una mujer guapísima. Bravo, meu filho, sí. bravo. Siempre... Tenemos que reconocer que siempre pensamos que naceras para hacer esterco, pero... Pero ahora vemos esta imagen tan bonita y... Y no sé... Creo que sepas... Que estamos muy orgullosos de ti, Josiño. Muy orgullosos. Inocentes, inocentes. ¿Cómo qué inocentes que? Es toda una broma de los santos inocentes, picáchedes. ¿Pero qué santos inocentes? Pero si santos inocentes fue antes 28, hoy es 29. Bo, pues así no mola nada. Marcho para la cama. Vai para a cama, pero le voy a mi Dinamarca. Paro. Da igual. O sea que era todo una inocentada. Espera. Entonces, si era una inocentada, entonces vosotros sois actores. No, los actores sois vos. Acollemos os cartos que hubo falta en el Fantale, como está hoy PC.